Qué mal que los políticos desconozcan a quienes, sin obtener una remuneración económica a cambio, los ayudan a crear su estructura. Que cuando son ellos quienes los necesitan, salgan con el típico discurso de conmigo se toman fotos muchas personas y adiós. Es eso justamente lo que está pasando con el senador de Morena, el senador poblano de Morena, Alejandro Armenta Mier, y su colaboradora Samantha Marián, quien ayer fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud. En Página Negra publicamos que la detenida es una de las operadoras más importantes del senador. Incluso en sus redes sociales tienen varias fotografías del trabajo que han realizado juntos. Unas horas después de la publicación de esta nota, llegó a la redacción de Periódico Central una carta aclaratoria del senador Alejandro Armenta, en la que completamente se deslinda de esta chica, con el argumento barato de yo conozco a muchas personas y ellos aportan de forma voluntaria, es decir, esta mujer ni siquiera recibía un solo peso por su contribución. Armenta argumenta que Samantha Marián, sin que siquiera mencione su nombre, solo era voluntaria y que dejó de estar en su equipo hace ya varios meses. No aclara durante cuánto tiempo estuvo colaborando con él ni cuándo exactamente o supuestamente dejó de trabajar para él. Pero las redes sociales revelan otra cosa y los ya allegados al equipo de Alejandro Armenta me lo han confirmado. Samantha Marián era una de sus operadoras más importantes. Tan es así que el senador le dio el cargo de coordinadora estatal de jóvenes universitarios. Ese cargo lo presumió ella misma en un video que hizo, un pequeño video de perfil que hizo y que subió a YouTube el año pasado. Incluso ella lo acompañaba a eventos importantes como ruedas de prensa y hasta cuando daba posturas en el Senado de la República se pueden ver fotos de ambos juntos. Además, lo representaba en ciertos eventos y esta representación la dio a conocer el propio Alejandro Armenta, quien en una publicación de Facebook le agradeció haber ido en su representación a una entrega de juguetes. Publicación que, por cierto, ayer fue borrada y ya no aparece. Esto es un acto de cobardía. ¿Por qué lo digo así? Porque bien Alejandro Armenta pudo haber reconocido a su ex colaboradora, pedir para ella la presunción de inocencia como corresponde y después aclarar que él no es responsable de los actos que cometan cualquiera de sus colaboradores cercanos. Pero no, prefirió la salida fácil, la de huir sin dar más explicación, mandar un comunicado de 3 párrafos de obviedades y tratar de darle la vuelta a la página. Por cierto, no es la primera vez que el senador Alejandro Armenta está vinculado con alguien que se ha detenido o que se ha investigado por crímenes. Ahí tienen al Grillo, a quien, por cierto, sí le mandó a su abogado Freddy Erazo para que lo defendiera. Senador, ¿debería usted de escoger mejor con quién se junta? ¿O es al revés? Tal vez las personas que colaboran con usted deberían de tomar en cuenta que si se meten en un lío, usted no estará ahí para dar la cara. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna Guía para Irreverentes, que se publica todos los días en periódicocentral.mx.